Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hello, good afternoon, Hello, teacher. Teacher. Good afternoon. How are you doing today? Fine, thank you. Fine, and you? Very fine, good. And we're almost done, you guys. Ya casi terminamos. We're almost done. Ay, qué emocionado se ven hoy. Like, what are you doing today? You're so excited today. Vienen con límite de palabras hoy a la clase. Se les acaban, ya no van a poder hablar. Las están cuidando las palabras. Okay, you guys. So, today's class is like, I don't know how to say it. La penúltima in English. Oh my God, tengo un mental breakdown. So yeah, ves la clase penúltima, right? Tomorrow is the last class that we are going to have for this module. If you send your documents and everything's ready, tomorrow is the last class, yes. But if you send all the documents, we might be starting next week, probably the 22nd or the 24th. I don't know yet, but we might be starting next week. Si todos los documentos están en orden and everything's ready. So yes, if not, we will have to wait like, I don't know, 1 week or 2 weeks, but that's too long. A mí no me gusta esperar tanto porque si el alumno se va de vacaciones una semana o dos, yeah. Después vienen y me dicen, ¿qué teacher? I am o I is. And I don't like that. Guys, otra cosa que les iba a decir es que si en algún momento llegamos a empezar la siguiente semana, siempre semanas antes vacaciones. Así que igual tendrían esas week free. Siempre tendrían una semana libre. Que sería del, let me see, 29th till the second, Friday the second. Toda esa semana, we don't have classes. So it's free. Pero no para que vayan a la playa, ¿verdad? Hay COVID. Todavía existe el COVID. Ya le dio COVID. No. No, no COVID. Teacher. ¿De cuándo a cuándo dijo teacher la vacación? A mí sí, teacher. A mí también, Manuel. Este, el 20, del 29 al 2. ¿Yes? 29. Sí. Ajá, a ver, si no hemos empezado para esa fecha, va a ser como lo mismo, ¿verdad? Pero si ya hemos empezado para esa fecha, entonces esa época va a ser libre, como dentro de clases. Entonces va a haber un break en medio. Ay, oh my God, tengo alergia. Pero, guys, el hecho que nos haya dado COVID no significa, ¿verdad?, que ya somos inmunes. No. Puede volver a dar, así que take care, no anden jugándole a la suerte, right? Don't be like, nah, ya eso ya me dio, no me mata, ya vi que no le tengo, porque yo así era. Al inicio le tenía un gran miedo y ahora salgo a veces bien tranquila y me quedo, no, puede volver a dar, okay? So, let me see, how many, why do we have so, like, few students? What is happening with my students? They don't want to come to classes? We are 26 and we only have 16 students. Wow. Solo por eso le voy a regalar una centésima de centésima. Hoy ando de buena, sí, de buena gana porque se conectaron temprano. Bueno, si no, ni modo. A ver, ¿por qué aparece miércoles? Tendría que decir 17. Ah, no, ya. Yeah. 17. Okay, so I'm going to start with attendance. If people, they are not here, so I guess they don't want to be here or whatever, or they have something to do, so that's why they cannot be here. I don't know, maybe they're working or they are outside, like out of the house. I don't know, something might be happening. Algo le debió pasar. But I'm going to start with the ones that are here. Remember, you need your full name, like it's in the DUI. So, for example, Josué Adalberto solo tiene Josué Córdoba. Vamos a renombrar eso. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez.
Aprendí el nombre. Vamos a ver los demás. Everyone's ready. Bla, 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 bla. Yes, yes, yes. Claro que yes. Excellent. So let's start with the attendance. Cámaras encendidas. You already know that. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Excellent. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Delmi, no, Cruz Elizabeth de la Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Excellent. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Okay, very good. Déjenme que estoy. Si no, no van a decir I'm here, no activen audio, please. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Escucharon a mi gallo bilingüe. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Okay, you're home now, Stephanie. ¿No está allá en el pachangón hoy? Nope. No, teacher. Okay, very no. good. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Excellent. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Good. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here, teacher. Excellent. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Vamos de nuevo a apagar los audios. Ok, voy con la siguiente. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, teacher. Ok. Catherine Tatiana Galvez López. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Creo que ya no se conecta. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here, teacher. Mercy Stephanie Martínez. Y Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent, excellent. I'm here, teacher. Ana Esmeralda. Ana Esmeralda. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Yes. ¿Alguien se conectó? ¿Alguien más aparte de ella en lo que yo estaba pasando asistencia? Yes, teacher. Tenemos a Diego Salvador Luna Portillo. Yes, I'm here. Okay. Someone else? ¿Nadie más? Nope. Okay, good. We have just a few people today. What's happening today? ¿Ya sienten que se acaba el curso? Like, you don't want to be here anymore. Bueno, vamos a tomar la picture. Because we need the picture, aunque son bien poquitos. But we need the picture. So, cameras, ahí. Uy, ojalá no le pase. Ok, vamos. One, two, and three. You look good. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Excellent. It's there. Okay, very good. Let me go with your presentation for today. We only had like a couple of topics for today. It's not that much, just a few topics. And then tomorrow, we're gonna discuss the last topics. Do you know what is a topic? ¿Saben qué es un topic? Sí.
Tema. Tema, exactly. So the last topics, and then for tomorrow, we have a couple of other topics, but also tenemos el la plataforma. So vamos a hacer el último examen juntos, together. And I'm gonna ask you, no simplemente, ¿y cuál es la respuesta aquí? La B, teacher. ¿Y por qué es la B? The letter B. No me digan B, díganme letter B. The letter B. And why is the letter B? Y ustedes, ay, que fíjense que en el Team Marine así me salió. Que la B me daba, right? So ya así le puse. No. I need to ask you, why is it the B? And you're gonna tell me why you chose B. So for example, if it is like, my name are or my name is. Okay, so why do you have my name is? ¿Por qué? Porque el my name, teacher, se interpreta como it, ¿verdad? De algo que puede reemplazar el pronombre. Entonces, como es tercera persona, yo utilizo el is, de my name is, right? Oh, okay, entendió el tema, excelente. Así quiero que le hablen. Okay, si no, teacher, por eso no lo voy a responder. Ya, no lo respondo. Se fregó, teacher. Okay, you guys. So, last class, we were talking about something here. Let me show you, because we didn't finish that. No, we didn't finish. No terminamos. But today, it's a really interesting day, and you'll have some things to do. Yes, mi gallo les manda saludos. Okay. Thanks. Okay, ya le voy a decir ya. Ya le voy a gritar como ki, 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 ki. A ver qué me responde. Plena clase se ponen a estar. Okay. Wednesday, February, oh my God. 17th. Wednesday, February 17th, 2021 or 2021. You already know. We have the section 5. We have pronunciation can and can't. Okay. We have this practice, pronunciation practice. And then we have can for ability and conversation. I can sing very well, and word power, abilities and talents. So that's what we're going to be practicing today. So you're gonna tell me the things that you can do and the things that you can't do. Okay, so that's a practice we're gonna have. But first, ¿alguien practicó? Did someone practice this or not? Le tienen miedo al examen. Okay, Stephanie, le doy la palabra. Okay, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah, very good. Ice cream, you scream, we scream for ice cream. Very good. Thank you, Stephanie. Someone else? Oh, no, ustedes se aprendieron este. You're welcome. ¿Ustedes se aprendieron este? Yes, este fue entonces, no es este, right? Like, you don't want to say it? Qué tímidos y qué tímidas, pues. Pronunciation. Let's go. Ice cream. Okay, ahora, ¿quién me lo va a decir? ¿Quién? Delmi. I think that was Delmi. Is it Delmi? Yes, it's Delmi. Okay. Yes. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all scream. We all scream. We all scream for ice cream. Excellent. Good job, Delmi. Thank you. Very good. Let's go with another person. Me? Okay, Elsie, let's go. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Very good. Elsie, yo creo que usted ya nos venía adelantada, ¿verdad? More or less. So, so, okay. Es que yo creo que Elsie tuvo clases conmigo antes y lo mismo, ¿verdad? Yeah, very good. Excellent. Pero significa que ya se lo aprendió, miren. O sea, yeah. Conocimiento se queda. Hace poco un estudiante me mandó este, miren. El how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Porque vio un TikTok donde un hombre andaba diciendo, ah, puedes hablar inglés, pero puedes decir how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. Y me lo manda el estudiante y me dice, teacher, pero yo sí puedo, right? So you see? It's something we learn and sticks with us. So, does someone else want to say this one? Nope, 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 nope. Oh my God, it's the easiest one.
Okay, does someone want to say this one? Ahora, ¿este sí lo quieren decir? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a, how much wood would a woodchuck, chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? No, nobody's gonna say it. I mean, guys, this is for you to practice. It's complicated. So you prefer it's very complicated. Yes. Who wanna say it? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Excellent, tell me. Oh my God. Very good. I'm going to give her an applause. Le voy a dar un aplauso. Claro que se lo merece. Thank you. Ha dicho. Very good. Excellent. Good job. Yes, you see? That's what we are here for. And that's what we are here for, you guys, is to practice English. If you don't do it, o sea, yo se les doy la habilidad, la herramienta. Pero si usted, like, you don't do it, es como que me regalen un martillo para clavar. Pero yo digo, vaya, gracias, ahí lo voy a tener. Y tengo los clavos y quiero colgar un cuadro. Y me le quedo viendo el martillo y a los clavos. Y me le quedo viendo el cuadro. Y digo, ay, cómo quisiera poder clavar yo ahí el cuadro, ¿verdad? Ojalá yo pudiera. Right. Es lo mismo que yo le doy aquí. Y se dice, ay, ojalá pudiera hablar inglés yo y mejorar mi pronunciación. You have there the tool. Ya tienen la herramienta. Now use it. Úsenla. That's what it's for. Yeah. Teacher, o sea que en teoría lo que nos está dando a entender es que con los trabalenguas podemos mejorar nuestra pronunciación. Of course. 100%. 100%. Pronunciation will be way better. Va, le voy a enseñar qué mejoran con este. Con este mejoran la pronunciación de la S. Espérame. Porque al inicio la S no se menciona. Perdón, la E. Porque nosotros decimos scream. Scream. Pero esta palabra no es scream. Esta palabra es scream. 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 Y la R también se vuelve más suave. No es scream, es scream. Cr. Right? And like that. And in this one, aprenden a mencionar estas ch, ch, ut, right? Aprenden el wood, 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 madera y posibilidad, okay? Wood, 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 okay? So, ¿cuánta madera partiría un castor si un castor pudiera partir madera? Eso es lo que dice literalmente. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, right? And in this one, it's a really good one. Espérenme que estoy cuidando a mi abuela y siento que... Como los niños cuando no hacen ruido, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? So, we have this one here. This is the pronunciation of the letter B. And then with the T's that sometimes sound like an R. Betty, not Betty, right? For example, butter, not butter, right? It's the pronunciation of the T like it was an R. So, Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before, right? That's what it is. Ahora, ahorita se lo dije lento, se lo digo rápido. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Así van a hablar ustedes, mejor que yo, en English. Yes. Yes. So you don't want to do it? Nadie quiere hacer este ni este? No one? That's okay. Well, this one, Delmi did this one. So Delmi, do you want to try doing this one as well? I think so. Okay, excellent. That's what I want. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was butter. Bitter. Bitter. So Betty bought a Betty butter, and it was very than the Betty bought before. Wow, tell me. Impressive. ¿Cómo se pronuncia la segunda? Betty bought. Betty bought. Bought. Betty bought. Yeah. It beat it. Yeah. Okay. Bitter and butter. 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 Este es butter. Butter. Yeah, but you did really good. Sí que lo hizo bastante bien.
Thank you. Excellent. So I'm impressed, you guys. So I'm going to give her an applause. You see? Le voy a dar otro aplauso. Excellent. Very good. Wow, you guys. Emoji. What is it? Emoji. Un emoji? Yeah, emoji. So guys. Thank you guys. Delmi is winning today. No hay competencia, pero ella ya la creó y va ganando. Creó su propia categoría de competencia and she's winning, you guys. So you see, it's for us to be practicing, right? So you can practice and practice and practice. And actually, Delmi said the three tongue twisters. So Delmi is going to improve her pronunciation pretty quick because she's learning how to say this. For example, guys, when a person, esa es la última técnica de pronunciación, así, ¿verdad? When you hear a singer que nunca en su vida ha cantado en español y solo habla inglés, no sabe ni pepa de español, right? Y canta una canción en español, ¿por qué creen que se les escucha bien? ¿Por qué creen que será que se les escucha bien? Por la pronunciación que ellos tienen en inglés. Pero cuando cantan en español, ¿por qué cantan bien en español si no puede hablar en español? Yo, teacher. ¿Qué? Yo tengo la respuesta. Ajá, tell me. Porque los tiempos que lleva, los tiempos en los que va la canción en inglés son exactamente iguales en español. Eso no cambia. Entonces solo cambian un poco las palabras, el tiempo en las que van las palabras puestas en cada tiempo de la canción, por decirlo así. Entonces me diría que sería como el ritmo. El ritmo, cabal. Okay. Es por el ritmo. Exacto. Manuel me dio una explicación más técnica, ¿verdad? Porque es el músico del grupo, the musician in the group. But, yes, sí es lo que dijo Manuel, and that is correct, pero también porque yo me aprendo el sonido, ¿verdad? Como que yo solo voy a imitar el sonido. No estoy diciendo, ¿cómo se dirá esto? Ya solo lo imito, right? Solo es una emulación. So the same is the same with the tongue twisters. Es una imitación que usted está haciendo de lo que está aquí, teacher. Y esto, mire, explíqueme gramaticalmente por qué esto se escribe así. Usted no me está preguntando esto. You're just like, very but a bit of butter. And that's it, right? That's it. Usted imita el sonido y al imitar el sonido entrena esas cuerdas vocales para hablar mejor. Cuerdas, leas las cuerdas acá y los músculos en la boca, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar español, por eso hablamos bien raro el inglés, ¿ok? Una vez se acostumbren, el inglés no va a salir bonito. So, apréndanse canciones en inglés. Yes, learn to sing songs in English and tongue twisters, yes, of course. Quiero que no entendamos lo que dicen. Si quieren, busquen y traduzcan. Yeah, you can do that. Like, you can go ahead and look for it and then translate the song and you will be like, ah, okay, so eso está diciendo, okay, very good. Y si no, apréndanselas, pero tampoco se la vayan a aprender como que, va, usted dijo, teacher, que yo cantara la canción en inglés, entonces voy a cantar, why should I, right? No. Pronounce the words. You have to do the pronunciation to be able to do that. If you don't do the pronunciation, it's like, nah, whatever, right? Let's see, let's go with this activity, you guys. We have here, it's to talk about abilities. So right now we're going to talk about the things that you can do and the things that you can't do, okay? So for example, in my case, think about your ability. So I can cook. I can cook, but I don't like to cook, right? That is my example. I can cook, but I don't like to cook. Another example. I can speak English. I can speak English, but sometimes I forget the words, right? A veces se me olvidan las palabras, and that's, it's normal. Hasta en español, ¿verdad? Pásame el de este, la cosa que ella like. Aquella voz con la que se, right? So, nos pasa en español. So, it happens in English, you guys. Very good. So, let's talk about the abilities. So, right now, we're going to learn how to use can and can't to talk about abilities. Things that I'm capable of doing
and things that I'm not capable of doing. So for example, the one that I was telling you, I can cook, but here, but I don't like to cook. Okay, yes. So here you have this. With the can, the structure that you're gonna be using is, we have the subject, that is the person we're talking about. Then we have can to express ability, or can't to talk about something that I can't do, that I'm not capable of doing. And then I'm gonna say the action that I'm capable of doing or not capable of doing. Después digo la acción que soy capaz de hacer o no soy capaz de hacer. Okay, so that is the verb, right? So for example, the verb, lo que yo sí puedo hacer y no puedo hacer. And that is the structure. Then you can have a complement. Yes, of course, you can have a complement, but it's not like an obligation. So let's go with an example. I can swim like a pro. Okay, puedo nadar como un, este es un ejemplo, un supongando. Yo no me ahogo, pero no soy pro. Okay, I can swim like a pro. And then something I cannot do. I can't. What does mean pro? Professional. Ah. It's like an abbreviation. Así como en español, ay, que pro soy, ¿verdad? So it's the same. Pro. Oh. I can swim like a pro. I can't. Something I can't. I can sing. Very good. Right. Solo el champú del baño es el que me aplaude cuando estoy like singing in the shower. Singing in the shower. Okay, I can swim like a pro. I can't sing very good. And here, you guys, you have to be really, really careful. Mucho cuidado aquí. Yes, you have to be really careful. Porque la pronunciación se parece un montón. Miren, can, can't. Si solo es una t, un sonito t, al final de la palabra. T. Okay, so it's I can swim like a pro. Y si lo digo separado, se nota la diferencia. Can, can't, right? Can, can't. Pero cuando lo digo junto, I can swim like a pro. I can sing very good, right? Casi no se nota, ¿verdad? I can't sing really good, very good, can't. But you have to do that, can't. T, t. Ese aire que se escape ahí, and you say it, can't, t, can't. T. Que se escape ese aire ahí, can't. Okay, let's go. So right now I want you to, no, but let me see. Yeah, this is what I was talking about. We have the subject, we have the can, then we have the verb, then we have the complement. So for example, we, that is the subject, can, that is to express ability, sing, the verb, and the complement, opera. I can sing opera. They can dance salsa, right? They can dance salsa. When you're going to talk about negative statements, you say it like this, just can't. Say, we can't sing opera. They can't dance salsa. You can't cook very well. He can't read many books. She can't play soccer, right? Ahora, miren estos ejemplos de acá. Ustedes ya saben y ya aprendieron la regla de que cuando tenemos la tercera persona, el verbo que va a la par, ¿qué lleva? Es. Es, pero con el can no aplica. El can tiene sus propias reglas. Con otros verbos nosotros para negar decimos I don't sing, I don't cook, right? So, something like that. Pero en el can, él es su propio auxiliar. Okay. Es un verbo modal, así se le considera el verbo can. Es un verbo modal, modifica el verbo. Está diciendo que yo puedo hacer o no puedo hacer lo siguiente que va, el verbo que está a continuación. Entonces, básicamente aquí, yo niego con mi mismo can't. Okay. Y si yo hago una oración afirmativa con he, no voy a decir así. He can't. No, that is incorrect. He can cook really good. Good. Okay. Can. ¿Les queda claro?
Can no sigue la regla de la S. No vamos a colocar la S cuando digamos can, porque este es independiente, es un verbo modal, y para negar lo mismo, no voy a agregar ninguna S, aunque sea tercera persona. She can't play soccer. He can't read many books. Okay? Now, ¿cómo hago preguntas yo? Can you dance very good? Y voy así simplemente. Primero el can, que es el que me ayuda a preguntar, es mi verbo modal, es mi verbo auxiliar, can. Then, the subject, the verb, que quiero preguntar si puede hacer esta persona eso. The complement, ¿y cómo se llama esto? Question mark. Question mark, exactly. Y para responder, contesto, yes, I can. No, I can't. Así como las otras. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, I can. No, I can't. Okay. Very good. So, quiero que me hagan ahorita, después vamos a trabajar con este, pero ahorita vamos a trabajar aquí. Quiero que me hablen de tres habilidades que ustedes tengan. Tres, bueno, no. Solo háblenme de una. Más adelante voy a hacer el otro, porque aquí tengo el ejercicio. Ya, aquí tengo ese. Háblenme de una cosa que ustedes puedan hacer y escríbanme en el chat. I can, I can, I can. ¿Ok? Send it to the chat. Remember, siguiendo esta estructura. Subject, can, el verbo que es lo que yo puedo hacer y el complement. Se le voy a mandar una habilidad mía. Cuando lo escuchen ni me la van a creer la habilidad que tengo. I can speak English. What about you? Really? You can play basketball? I love basketball. Look at this. Both, las dos que se llaman iguales pueden hacer la misma actividad hasta como que se hubieran copiado la respuesta. Oh my God. Se copiaron las Catherines. Las dos me dicen, I can play basketball. I can play baseball. Right, very good, Stephanie. Baseball. Okay, ¿y los demás pues? What are you doing? I can draw faces. Can you, Anna? Wow. That is impressive, you guys. Dibujar caras y dibujar manos puede. Yeah, he escuchado que los que son dibujantes dicen que dibujar manos es como like hard, difícil. Yo no, a mí las líneas me salen pandas y los círculos rectos. Lo mío es un arte abstracto. Remember, I is always capital letter. Siempre mayúscula ese I. Can make cakes, make cakes. You can make cakes and you can make piñatas as well. So todo el cumpleaños, el paquete del cumpleaños, claro que sí. I can do magic. You can do magic. Claudia? What? Can you do magic? Yes. Magic tricks? ¿Trucos mágicos? Magic tricks? I don't know, say magia. Yeah, magic tricks. Magic? Tricks. ¿Cómo se escribe, teacher? Ahorita te lo digo. Que nos muestre. Ya, yeah, eso lo voy a decir. No, usted cree que no lo voy a preguntar. Por algo me detuve ahí. Yes. Pero mándenmelo al chat de aquí, you guys, porque en el de WhatsApp se me satura esa cosa. I can drive, I can work, I can cook. Excellent. I can sell anything. ¿Usted le vende hielo a un pingüino? Y se lo compra. Claro, teacher.
Wow, interesting. So you see, have a seller here. Tenemos un hombre de negocios. Hay que cook lasagna. Lasagna, lasagna. Así se escribe lasagna. Miren. Porque esto es una palabra italiana y esto en italiano suena como una ñ, lasagna. Okay. Miren, uno aprendiendo inglés aprende cultura general. I can play the bass in the church. Oh my God. You guys, ustedes me sorprenden. No me imaginaba que tuvieran todas tus habilidades. Vamos a hacer una fiesta, miren. Vamos a llevar el que hace los trucos. Vamos a llevar el que canta. Vamos a llevar el que lleva la piñata, el pastel. Vamos a llevar, ¿qué más? La que nos hace la lasaña. No, ¿qué más? Nadie nos va a tocar la guitarra. I can say, I can read your mind. A ver qué estoy pensando. Another example. A ver qué estoy pensando. On me. In your love. No. Ahí estoy trabajando, pero no. In your class. ¿Sabes qué estoy pensando? And food. No. Estoy pensando, no puede leer mi mente, no puede leer mi mente, no puede leer mi mente. Y eso estoy repitiendo en la cabeza. La bloqueé. Tengo la habilidad de bloquear. Okay. Okay, you guys. So what about the rest of you? Pero miren, tenemos varias habilidades aquí. Interesting, very good. I can then teacher, ¿cómo se dice manualidad en inglés? Handcraft. Handcraft. Look at this. Wait. Handcraft. Handcraft. I can sing sería en ese caso. They can dance salsa. What are you doing? Like, no. De sus habilidades, quiero que me hablen. No me he fijado que puedo mover este chat. Wow. La tecnología. I can lucid dreams. Lucid dreams? What is that? Sueños lúcidos. Puede tener sueños lúcidos. Como A voluntad. ¿Cómo es eso? Un sueño lúcido es un sueño donde usted sabe que está soñando y puede hacer lo que usted quiera. Ajá, es como un sueño que puedes hacer lo que vos quieras y puedes volver, si te despertás, puedes volver otra vez a soñar exacto, en un sueño. Exacto, cabal. Es bien loco, la verdad es. ¿Ya han tenido parálisis de sueño? Sí. Que sientes que no puedes mover el cuerpo, pues. Ajá. Bien loco, bien loco. Ya me pasa. Pero yo los puedo tener a voluntad, o sea, si yo me duermo ahorita, puedo experimentar eso. Vos puedes soñar. Y decide qué soñar. Con un pájaro. No, y pero puedo decidir. ¿Qué pasa? No, pero puedo decidir saber que estoy soñando. Pues sí, es tu mente, puedes soñar lo que vos querás. Pero tener sueños lúcidos no es hacer que pasen las cosas que vos querás en el sueño. Puede eso ser que entendido yo. Algunos sueños dicen que puede ser realidad o puede ser premonición. No, un sueño lúcido es saber que vos estás soñando. Ah, sí, me ha pasado eso. Sí. Pero, okay, esta clase ya se me volvió una cosa bien. A mí ya me ha pasado también, pero nunca le puse atención. No, o sea, yo a veces sí sé que estoy soñando, like, completely. Yo soy like, yeah, esto es un sueño. ¿Cómo va a tener esa vaca una cabeza de jirafa, verdad? So, like, no, it's a dream. I know that. Pero no controlo lo que pasa. Si yo pudiera controlar lo que sueño, todos los días quisiera dormirme. Like, ya, quiero dormirme right now, right? Voy a soñar que soy millonaria. Let's see. You have a lot of abilities, you guys. I can cook pizza. And I can play the drums. My God. Okay. So right now, let's do this one then, okay? Ya que pueden hacer varias cosas, quiero que vayamos en esto.
abilities and talents. Todos van a hacer cuatro oraciones, four sentences, 1, 2, 3, 4. But the first one is going to be artistic, something artistic you can do, algo artístico que usted puede hacer. Dibujar, draw, dance, I don't know, handcraft, paint, okay, something like that. Athletic, una cosa atlética que usted puede ver, esto es con sports. Yo puedo correr cuando veo que alguien me pide el teléfono y me dice que no le saca el chip, teacher. Viera cómo corro. Technical or mechanical. Algo técnico o mecánico que usted puede hacer. Okay. So, for example, reparar esto, instalaciones eléctricas. Puedo destapar mi teléfono, teacher. Something mechanical you can do. Other, cualquier otra habilidad que usted tenga. So, this is mine. Este es mi cuadro. I can dance. Esa es la única habilidad artística que tengo en el mundo. I can dance. De ahí artística, yo dejaba artística en la escuela. Athletic. I can swim. Yo puedo nadar. I can swim. Technical or mechanical. Yo aprendí a fuerza esto. I can fix a tire. ¿Saben qué es fix a tire? Puedo cambiar llantas. Other. I can speak English and Spanish. You see, I'm bilingual. You didn't know that. No sabían eso, pero ya les cuenté. Ok, so cada uno me va a mandar, no me mande ahorita. No me los mande, escríbalo para usted ahorita. Cuatro habilidades. La primera es artistic, athletic, technical or mechanical, y la última, cualquier otra habilidad que usted me quiera mencionar. Teacher, mi habilidad es que puedo dormir 10 horas si quiero. I can sleep 10 hours. My other ability, teacher, is I can eat. I can eat pupusas every day. Okay, let's work on that. And when you're ready, tell me that you're ready. Cuando están listos o listas, you tell me. ¿Se acuerdan que hace un año nos encerraron a todos? Yes, teacher. Hace un año empezaba todo este. Yeah, it was weird. Si un año mi papá me dijo, ¿y para qué vas a poner internet en la casa si solo un mes vamos a estar encerrados? ¿Y qué creen? Me gusta más. ¿Y qué creen? Al fin escuché el gallo. No, pero ese no fue el mío. Ese no fue el mío, ese habló en español, no lo yo. Ese sí habló español, el mío habla inglés, no. Mine speaks English. I think so, it's your. No, it is not mine. I think it was Stephanie's, right? Right. Yeah, very good. No, el mine, ya les dije cómo le hace un gallo en inglés. Ya les dije, pero no se acuerdan. En español dice la representación, creo que es onomatopeya, es... Pero me vuelvo a contar, me estoy riendo. Ok. Es kikiriki, right? Kikiriki. But in English is kakariddle-do. Ya les dije, creo. Kakariddle-do. That's how you express it. Va, pues. One more minute, porque vamos a pasar a la siguiente actividad.
Estoy indecisa si contarles un chiste o no. Tengo miedo a ser juzgada. Y que no se rían. Me dio pánico escénico ya. Va, para mientras lo hacen en la tarea, se lo voy a contar. Si no se ríen, punto menos. ¿Qué? Cuente el chiste. Va, pues. Pero va, apúrense, pues, trabajar. ¿Qué dijo un... ¿Qué dijo un pollito cuando iba cruzando la calle y vio que venía un camión? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿El qué? Ve, ahí está el gallo de fondo. No saben. Ustedes saben. Bueno, activen el ahí todos. Si todos tienen gallos, actívenlos para que se comuniquen ahí en línea. Ok, una videollamada de gallo. ¿Cómo se llama cuando hacen sonido los animales? Los sonidos, por ejemplo, decir bam, un golpe. ¿Cómo se llama? El lenguaje, ¿no se acuerdan cómo se llama ese tipo de figura? ¿Cacareo? ¿Algo no, así? No. El expresar sonidos, por ejemplo, el golpe, paz, el de hacerle boom, o el choque, crash, o el something. Es que dijo de onomatopeya. Ajá, entonces, ¿qué dijo el pollito cuando venía el camión y estaba... ¿Qué dijo, pues? Katherine, cuéntenos qué dijo. Cuéntenos qué dijo Katherine. Le dijo que le iba a contar. Oh, no, matopeya. Ríanse, pues, punto menos. Ah, pues, quiero ver. Dijo plush. No, onomatopeya. No me entendieron, es que no me entendieron el chiste. No, si se los explico no me yo van sí a entender. Yo sí lo entendí. No, estoy viendo que algunos se quedaron como, ¿qué? No, ya no se los explico, no. Oh, me atropella. No, dijo, oh, no, me atropella. No saben que me voy a dedicar a dar clases, que de comediante me muero de hambre. Va, pues, vamos a hacer las habilidades, you guys. So, you need to tell me. Vamos a ir a los breakout rooms super quick, y le van a decir a sus classmates sus four abilities, cuatro habilidades. La artistic, athletic, technical or mechanical, and the other ability that you have, okay? So you're gonna speak, and I need you to speak when you are in the breakout rooms. Si voy y no les escucho hablar, me van a venir a contar un chiste aquí, de regreso, para quitarnos el sabor, el mal sabor de boca del que yo les conté. Va, pues. Démosle. Let's go. Industrial
Machines. Ocupar máquinas industriales, fue lo que dijo, por si no me equivoco, ¿o no? Sí. Sí, sí. Ah, la primera. La otra, I can inject. I can inject. Ajá. ¿Las demás? Inyectar. ¿Las demás les han faltado? I can make a bracelet. Mm-hmm. Oh. Make bracelets. You can make bracelets? Yeah? Make bracelets? ¿Como de pita o de qué? Mike, o de bisutería. Sí. Okay. Make. Make es elaborar. Y bracelet es pulseras. Ah, ok. Solo esas tres. Handcraft. ¿Qué significa eso? Handcraft. Manualidades. Handcraft, manualidades. What handcraft? What? No. ¿Qué manualidades? José. Tarjeta, puede ser tarjeta pop-up, puede ser decoraciones de centros de mesa y no soy muy bueno porque las arruino, creo yo. O a veces las arreglo. Pero decirla en inglés. En English, permítanme. En English. Como sería compu. Perdón. I can fix computer. Sería. Computers. Perdón. Computer. Ese es eso. No sé qué habilidad de... Ahí aprendí algo. Eso está bien. No me gusta. Solo a mi niño sí se lo corto yo. Ah. Sí, y también sí. Filigrana también. Puedo hacer tarjetas con filigrana. Ahí mismo. Sí. Con ella. Ay, no, ese lo recibí con la alcaldía de San Salvador. Con ella estamos hablando. Cosmetology, casi. Teacher, así se dice. Cosmetología. Cosmetology. Yeah, I think con so. Con ella está hablando. Que debe ver bien. Y el baby ahí, de fondo. Se fue. It's cosmetology, like cosmetology, yeah. Y ella dice que puede decorar uñas. ¿Cómo se puede decir ahí? ¿Se puede qué? Decorar uñas. Decorate nails. Okay. Le he tomado la otra captura. Wow, ya me di cuenta. Oh my God. Ya la voy a tomar. Okay, what else? What else, you guys? ¿Qué más pueden hacer? What else can you do? I can work. Quizás leyeron. Sí, claro, claro. It's a real. Hello. Hello, teacher. We are real about psychology, teacher. You are reading about psychology? Yes.
What are you reading about psychology? I like when someone lie. How do you say mentir? Lies. ¿Puede descubrir cuando algo miente? Yes. ¿Quiénes pueden descubrir cuando alguien miente? Manuel. Manuel, you can. No. Yo no. Claudia, you can. Sí, ella puede descubrir. Claudia, you can. Manuel said, I am mother. You, I don't children because only I read book logic. Okay, only women can have children, can be mothers, right? Yeah. Yes, I don't. No. Ella estaba like, guay, qué habilidades tienen en esta sala, oh my god. Hello, hello, hello. Welcome back. Hello. So I'm going to take another screenshot, teacher. I'm going to take another screenshot, you guys, porque no había tomado el screenshot del segundo. So I need to take it and then I'm going to go with the attendance, okay? So let's start. 1, 2, 3. Excellent. Very good. Go here, so I'm gonna share. Por donde la abuela, exactamente. Okay, so let's go with the attendance a little bit quick. So Alicia Marlene García Asensio, Ana Esmeralda Rivera Sánchez, Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iri Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, miss. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Yes. ¿Alguien dijo teacher? No. Okay. Now you guys, let me tell you this. Para mañana, aquí tengo personas que dicen que pueden adivinar si están mintiendo. Vamos a probar eso el día de mañana. No, mentira. Esta es una actividad que siempre he tenido. Para mañana van a traer tres habilidades, ¿ok? Tres cosas, tres habilidades. Pero dos van a ser verdad y una va a ser mentira. ¿Ok?
dos habilidades son reales y una es mentira. Entonces, pero sea creativo y creativa para que en realidad la gente le cueste adivinar cuál es la mentira. ¿Ok? So, se lo digo desde ya porque si no en el momento están pensando y no se les ocurre. Entonces, mejor tienen 23 horas para pensarlo y venir mañana y vamos a decir 3 things that we can do. And one must be a lie. And the other two, they are true. Right? Yes? Understood? Right. Entendido? Yes. Correcto? No? Yes. 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 ¿Terminaron todos y todas la plataforma? Yes. Yeah. Yes. 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 Yes, teacher. Yeah. Douglas, ¿a usted nunca le arreglaron el problema que había en la plataforma? No me lo arreglaron, fíjese. Yo he reiniciado, he activado la plataforma y no me dicen nada porque no, como que me dieron de baja el módulo 2, pues yo en la mañana le expliqué al técnico, ¿verdad? Pero no sé, pues yo voy a seguir insistiendo porque estoy de cero, pues no he hecho nada en la plataforma. Vaya, deje ver qué vamos a hacer en su caso, ¿ok? Sí, ok. Excelente. Okay. Los demás, si ya terminaron, todo bien, porque ya van a tener sus notas y vamos a poder iniciar módulo pronto. Ya envió su documentación, a ver quién era que me faltaba, Katherine. Ya la mandé. ¿Ya? Ya. Excelente, excelente. So we are all good, todos estamos bien. ¿Preguntas? Do you have any questions? No. Excelente. So, ¿qué tarea tenemos para mañana? What is the homework? Tres habilidades. Y una que debe ser una. Light. Okay, light. Excelente. Okay, déjeme tomar otra captura. Ahorita que en esto que estamos bien bonitos y bonitos y cortitos. Okay, 1, 2, 3. Escuché que alguien decía que tenía otra pregunta o fue mi imaginación. Yo, teacher. Dígame. ¿Van a mandar diploma como el módulo 1 o solo se termina el curso? Yo creo que en este van a hacer otra modalidad, que hay como que ir a recoger el diploma, creo, en este caso. Déjenme preguntar bien, porque no recuerdo bien, para serle honesta, pero voy a averiguarle, porque creo que sí, vamos a pasar a esa modalidad, porque ya no están en el mismo curso que el módulo anterior, creo. Este es otro. Yes. ¿Ok? Cuando yo recibí la charla, dijo la orientadora, la que explicó todo eso, que eso sí iba a ser que uno tenía que ir personalmente a traer los diplomas. Pero no sé si van a avisar, porque dieron del módulo 1, no, a mí no me han dicho nada todavía. No, ellos le van a avisar. Ellos le van a avisar. Yes. Porque este es un programa diferente. Ana Esmeralda. Como que escuché que quería decir algo. La misma pregunta era que no. Para el módulo 1 no habían avisado nada de diploma. No, se tarda porque hay mucho papeleo. Ustedes saben cómo son los papeleos. Yes. Okay. Okay, so ellos les avisan, don't worry about that. Okay, you guys, so I will see you tomorrow. It's our last date and have a good afternoon. Okay, bye bye. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Bye. Bye, teacher.